Social Universitaria tiene el placer de compartir con ustedes su 14ª emisión del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar esta semana es biodigestores, transformando el estiércol en energía. Y para abordar el tema tenemos dos invitados. Nos acompañan la doctora Dene Peredo Mancilla, quien realizó sus estudios de licenciatura en química en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en ciencias químicas también en la misma universidad y doctorado en química ambiental en la Universidad de Pau. Realizó su tesis doctoral sobre la producción de energía a partir de los desechos orgánicos. Actualmente es profesora investigadora del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías y coordinadora de responsabilidad social universitaria de la UAPS y del Programa de Manejo Responsable de Residuos de la misma universidad, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2021. Además, también nos acompaña el maestro en ciencias, Edwin Alfonso Celaya Benavides, que es profesor de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable en el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es especialista en biogás y agricultura sostenible. Es graduado como ingeniero agropecuario por la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, Estelí, Nicaragua. Maestro en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, México, y actualmente estudiante de doctorado en ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos naturales en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional en Oaxaca, México. Realiza investigaciones sobre el uso de biodigestores para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos de la industria de mezcal. Ha instalado y asesorado sobre biodigestores tubulares de polietileno y de concreto en Nicaragua y México, además de ser fundador y director de Biodigestores Arkea, iniciativa para fabricar y comercializar biodigestores de geomembrana de PVC en México. El tema resulta bastante interesante y pues bueno, tenemos dos grandes invitados a quienes les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues si les parece voy a comenzar un poquito yo con la introducción general de la problemática, de lo que estamos haciendo en la UAPS para resolver la problemática. Y ya muy, muy por arribita, ¿no? Darle paso al maestro Edwin para que nos platique específicamente de esta alternativa tan interesante que son los biodigestores y cómo la hemos implementado en la UAPS y bueno, dentro de, pues la idea es que podamos impulsarlo también en el estado, ¿no? Que pueda tener mayor penetración esta tecnología, ¿no? Entonces voy a empezar un poquito pues platicando de cuál es la problemática de residuos, por qué la importancia, y no solo de los residuos, sino más bien de los gases de efecto invernadero que están afectando, ya sabemos, pues el cambio climático, ¿no? Pero bueno, la motivación principal en este momento para los biodigestores, si bien también tienen aplicación en el área de energías renovables, nosotros lo estamos enfocando para los residuos en estos momentos y ya con potencial para producción de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, quisiera iniciar con esta bella fotografía de la playa que hace un par de años empezó a promocionar como la playa más bonita de todo México, ¿no? Playa Balandra aquí en La Paz, que lo que estamos viendo son aguas transparentes, prístinas, hermosas, que viene gente de todo el país y de fuera del país a visitar esta playa, y que todos disfrutamos y vivimos aquí felices, orgullosos de nuestro estado, ¿no? Y de todas las bellezas naturales que tenemos, ¿no? Y luego quiero pasar a esta fotografía, ¿no? Que si nos preguntamos dónde es, no, pues no es en India, no es en China, no es en un país allá, en otro lado que quién sabe dónde, ¿no? Es nada más y nada menos que la playa que está a un ladito, la playa Tecolote, ¿no? En temporada alta, como vemos, nuestra acumulación de residuos, ¿no? Y facilito, ¿no? Vemos, luego nos preguntamos, bueno, ¿y dónde es esta otra fotografía donde vemos toda la basura ahí en la calle acumulada? Pues nada más que la carretera de La Paz a Comonú, ¿no? Y así podemos seguirnos, ¿no? Esta en el malecón, ¿no? Todo lleno de basura en el malecón de La Paz.
Cosas que vemos todos en nuestro día a día en nuestro estado, ¿no? Los tiraderos salvajes, la tira de basura donde caiga, en el mar, en la tierra, contaminando sin ninguna pues preocupación, ¿no? Muchas veces. El conchalito, la celebración del grito, basura, basura, la colonia de Ana Laura, y pues así podemos seguir, ¿no? Y luego empezamos a ver estas imágenes que son bastante tristes, después ya cómo estamos afectando también a la fauna, ¿no? Que todos sabemos, bueno, aquí vemos el ejemplo claro, las vaquitas comiendo plástico tal cual, ¿no? Que ahora parece que encuentran más fácil el plástico y se les hace atractivo por los olorcitos y los sabores que traen. Y pues sabemos que eso acaba causando la muerte de una cantidad importante de animales, ¿no? Este caso muy particular, ¿no? Que ahora se le ha estado dando mucha difusión a todos los esfuerzos que se están haciendo localmente para el rescate de mamíferos marinos, ¿no? Y que vemos que cada vez hay más animales que se ven enmayados, ¿no? Hace poquito salió ahí una colaboración de la UAPS con Profepa para poder realizar el desenmaye de 6 lobos marinos, ¿no? Y que cada vez son más y cosas crueles, ¿no? Bueno, cosas muy, muy chocantes, ¿no? De residuos. Y esta es la problemática que tenemos en nuestro estado, que vemos día a día y que va muy en contra de la otra imagen que estábamos viendo, que es lo que quisiéramos que fuera nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y cuando vemos la tendencia, pues vemos que en realidad pues no hemos puesto suficiente atención a este problema, ¿no? Al ver todas estas imágenes, no nos está haciendo tomar conciencia, no nos está haciendo modificar nuestros hábitos de consumo, seguimos pasando responsabilidad a los gobiernos, a que si no lo están separando, pues para qué, ¿no? Entonces, la tendencia va a la alta, ¿no? Estos datos son bastante no actualizados, pero pues también hay un asunto también de falta de datos actuales, pero seguramente veríamos, como lo vemos en el diagnóstico básico de la gestión integral de residuos, ¿no? Que la tendencia sigue a la alza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto ha seguido aumentando, entre más tenemos, más producimos, más generamos de residuos, ¿no? Y no estamos al mismo ritmo aumentando pues, las técnicas de reaprovechamiento de residuos, de separación, como deberíamos de estarlo haciendo, ¿no? Y esto va a tener diversos impactos tanto en la naturaleza, ¿no? Que va a ser a través pues, de la contaminación de nuestros cuerpos de agua, la contaminación del suelo, la generación de gases de efecto invernadero, pues estas afectaciones a la flora y fauna, ¿no? Y que, bueno, pues igual y decimos, eso no, a mí no me afecta, ¿no? Bueno, pues todo esto va a tener impactos a nosotros, a nuestra salud, ¿no? Entonces, incluso si no nos preocupa el lobito de mar y no es algo que a mí me quite el sueño, pues quizás sí el costo que está teniendo en la salud de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros, eso sí lo podemos ver un poco más cercano y tratar de verlo, ¿no? En nuestro propio beneficio, pues tratar de ver qué hacemos con nuestros residuos, cómo reducimos empezando por ahí, ¿no? Y luego ya cómo tratamos lo que podamos tratar. Entonces, pues tenemos una cantidad de enfermedades, de situaciones que empiezan a aumentar relacionadas con la generación de residuos, ¿no? Y pues vemos este estudio, pues de cuánto le cuesta a la Ciudad de México la contaminación, ¿no? Y esta contaminación pues viene no solo de las fuentes móviles, de los automóviles, viene de la industria, viene de los residuos. Y pues 3% del PIB, ¿no? Tan solo para lo que se estima que está costando pues el aumento de enfermedades por la contaminación, ¿no? Y nosotros creemos, bueno, pero en Baja California Sur pues no ha de ser ese el caso, ¿no? Aquí no estamos tan contaminados, pero pues últimamente han estado saliendo estudios muy interesantes de la Asociación No Gubernamental CERCA, ¿no? De Energías Renovables y Calidad del Aire, donde presentan que pues cuando comparamos las emisiones que tenemos en nuestro estado, bueno, en la ciudad de La Paz en particular, es el estudio que están presentando, pues tenemos niveles de contaminación comparables con San Diego, ¿no? Con urbes de mucha mayor población. ¿Por qué? Pues por la forma en la que estamos produciendo energía, la forma en la que estamos usando los vehículos.
Y bueno, pues además le sumamos que México somos un país bastante, bastante contaminante, ¿no? Que somos entre los países de América Latina, pues el país en primer lugar en promedio de América Latina, ¿no? Y si a eso le sumamos que en México, Baja California Sur, somos el tercer o cuarto estado que más estamos generando residuos por persona, sí, entonces nosotros estamos por arriba del promedio nacional, ¿no? Los datos indican que estamos en 1.2 kilogramos por persona al día, ¿no? Es una cosa increíble. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos generar tanta basura? O sea, ¿cuántos productos tenemos que estar comprando diario para estar generando esa basura, ¿no? Bueno, y hay un asunto pues también de la participación de todo este sector turístico, que son muchos productos de un solo uso, que están también pues contribuyendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que somos un país bastante contaminante, bastante que generamos muchos residuos. Nuestro estado en particular genera mucho residuo, y si bien en volumen no es comparable con el volumen de otro estado, porque tenemos de otros estados, porque nuestra población es mucho menor, pues si seguimos viendo cómo va la tendencia del aumento poblacional y seguimos produciendo nuestros residuos, pues vamos a estar ahogados en basura en unos años, ¿no? Y pues ya lo vemos, ¿no? Ya nadie podemos negar que la basura está por todos lados, ¿no? Y esto va más allá de nuestro país, ¿no? Cuando vemos este asunto de las islas de basura, que se hablaba de una isla de basura en el Pacífico, y ahorita vemos que ya son 5 islas de basura de tamaño de varios países en superficie, y ahí pues se mueren quién sabe cuántos animales marinos, ¿no? Y hablamos de este número de que de aquí a 2050 quizás va a haber más plásticos que peces en el mar, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, no? Entonces, y luego empezamos a analizar de qué está compuesto toda esta generación de residuos, ¿no? Y qué podríamos hacer para tratar, ¿no? Y una oportunidad enorme que no estamos aprovechando como deberíamos de estar aprovechando es esta parte de aquí abajo, en rosita, rojito, todos los residuos orgánicos, ¿no? Que son bastante, bastante sencillos de que pudiéramos estarle dando algún tipo de reaprovechamiento. Y con eso reduciríamos, si tan solo nos enfocáramos en compostar, en hacer biodigestores, en las técnicas de reaprovechamiento, reduciríamos el 44% de nuestros residuos a nivel nacional, ¿no? Es un potencial enorme que no estamos aprovechando, ¿no? Y nos centramos mucho en el plástico, pero no estamos considerando que todos estos residuos orgánicos, que luego tenemos la costumbre de decir, ah, pues es orgánico, lo tiro en la calle, pues van a estar generando gases de efecto invernadero, y es lo que nos va a platicar un poquito Edwin, me parece. Y eso va a tener repercusiones en el medio ambiente, ¿no? Y tiene repercusiones en los cuerpos acuáticos si hay acumulación de materia orgánica muy alta, ¿no? Y en nuestro, y bueno, no tengo datos a nivel estatal, pero hay este estudio que hizo GIZ sobre la composición de los residuos a nivel municipio de La Paz, y vemos una tendencia igual, ¿no? Donde tenemos un montón de orgánicos que deberíamos de estar tratando, ¿no? Y bueno, que son potencialmente reaprovechables, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí y vemos, sí, en este diagnóstico básico de la gestión integral de residuos, nos relata que nos especifica que 39.57 de todos los residuos son reaprovechables, ¿sí? De los inorgánicos. Más los 44% que podríamos estar aprovechando de residuos alimentarios y de residuos de jardinería, pues estaríamos reduciendo más del 80% de los residuos, ¿no? O sea, más del 80% podríamos estar dándole algún uso. Y ahorita vamos a ver que pues no lo estamos aprovechando realmente. ¿Y por qué nos está importando este asunto de los residuos más allá de pues que se lo coma el pececito y se muera, ¿no? Y ya no me interesa. Pues es este asunto de las emisiones de gases de efecto invernadero que comentaba, ¿no? Aquí sí vemos a nivel nacional los residuos, tan solo la emisión directa de los residuos, pues es 6.7% de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y estamos hablando de una generación de metano por la degradación de la materia orgánica. Y el metano, pues nada más y nada menos, tiene un potencial de gas de efecto invernadero 21 veces más alto que el CO2.
Entonces, estamos generando un porcentaje importante de metano a partir de los residuos que pues tienen un potencial de daño a la capa de atmósfera mucho mayor que lo del CO2, ¿no? Entonces, definitivamente muchos de nuestros esfuerzos tendrían que estar orientados también a la disminución de metano y no solo hablar del CO2 como muchas veces pensamos, ¿no? Y si además a la generación de emisiones relacionada con los residuos, le agregamos esta otra parte muy interesante que vamos a platicar un poquito, que es la generación de gases efecto invernadero por la producción ganadera, ¿no? Pues entonces ya tenemos un porcentaje también que va creciendo, ¿no? Y ya empieza a sumar para estar en el tercer lugar, ¿no? Después del transporte, la industria de la energía, si sumamos los residuos y ganado, pues ya estaríamos hablando de un componente bastante, bastante, bueno, que aporta bastante a la generación de gases efecto invernadero. Y en nuestro estado, pues además es todavía más marcado esta distribución, ¿no? Si no son tan finos los datos, pero sí vemos en este último estudio que hay disponible, que los residuos, la generación de residuos es el tercer generador de gases de efecto invernadero en nuestro estado, ¿no? Aquí es un caso particular donde las fuentes móviles aportan más a la generación de gases de efecto invernadero. Quizás ya haya variado un poco, ¿no? Con la producción de energía y la nueva termoeléctrica y todo esto. Pero los desechos sólidos, nadie podemos dudar, pues, de que están aportando de manera significativa a nuestros gases de efecto invernadero que estamos produciendo a nivel estatal, ¿no? A través de, ya decía, la degradación de materia orgánica, pero también esta práctica que está prohibida por legislación de la quema de residuos, que sabemos que, pues, pasa en muchos lugares de nuestro estado y de nuestro país. Más además, pues, el tratamiento de aguas residuales, que también genera, pues, un costo. En términos de energías renovables, ¿no? Y si a eso le sumamos esto que vemos aquí en esta tablita, que es cómo están nuestros rellenos sanitarios a nivel, bueno, primero, de cuántas plantas de tratamiento estamos teniendo en nuestro país, pues en México ni siquiera tenemos plantas de tratamiento de residuos, ¿no? Pero empezamos a ver que hay esta parte interesante que sí se está aplicando en muchos lugares del país. En 24 lugares del país en total, ¿no? De plantas de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos y plantas de digestión anaeróbica que tienen un potencial muy interesante porque además de que reduces estos residuos y los tratas y los reaprovechas y produces algo que es interesante, que es el biofertilizante, pues además produces energía limpia que abona a pues la reducción de gases de efecto invernadero, además, ¿no? Adicionalmente de lo que estás ahorrándote por el tratamiento de los residuos. Entonces, es una oportunidad que deberíamos de estar impulsando más en nuestro país, ¿sí? Para que podríamos tratar, ¿no? Una cantidad muy importante. Hablamos de este 44% de residuos alimentarios, que serían un 50, 52 mil toneladas al día que podríamos estar tratando de residuos, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo a nivel nacional es únicamente tratar 9.8% de todos los residuos que son aprovechables, ¿no? O sea, una cantidad súper pequeñísima. Y todo lo demás está en nuestros rellenos sanitarios, está en nuestros ríos, está en nuestros lagos, está en nuestras calles, está pues en las islas del Pacífico, donde, bueno, en las islas de basura. Y pues ahí anda, ¿no? Entonces, y nuestros rellenos sanitarios, ahora sí, vemos, ¿sí? Cuando vemos cuál es la infraestructura con la que se cumple y cuál es la que tendrían que tener por legislación, ¿no? Vemos que en Baja California Sur, a duras penas tienen báscula 3 de nuestros 33 rellenos sanitarios, ¿no? Captura de lixiviados, o sea, evitar que se estén filtrando todos los líquidos contaminantes que están saliendo de la basura al subsuelo, a nuestras aguas, que nosotros después vamos a depender de ellas, pues solo dos. Captura de biogás para evitar que todo ese metano que se esté generando pueda ser reducido a CO2 y contamine menos, pues igual solo dos, ¿no? Y entonces vemos que realmente pues estamos en condiciones muy, muy, muy deficientes de los rellenos sanitarios, bueno, que falta mucha atención, ¿no? Y que eventualmente además, pues el objetivo tendría que ser que
minimizar la cantidad de residuos que están llegando a nuestro relleno sanitario, ¿no? Y por otro lado, nada más como comentario, pues aquí veíamos en nuestro programa estatal de energías para el estado de Baja California Sur, que se consideraba justamente un potencial muy interesante. Bueno, se predecía que la bioenergía, la energía de fuentes de biomasa, iba a poder aportar un 3% de aquí al 2024, ¿no? Pues ahí todavía tenemos una oportunidad para ponernos las pilas y empezar a producir, y que esto empiece a sumar para acercarnos realmente, pues, a la Agenda 2030 y el plan de transición energética y todo esto, ¿no? Entonces, usar los residuos orgánicos, reducirlos, que dejen de contaminar nuestros suelos, nuestras aguas, y producir energía a partir de ellos. Entonces reducimos el uso de energías fósiles, lo que eso implica, y usamos bioenergía. ¿Qué les parece? Suena bonita la alternativa, ¿no? Pero antes de eso, hablar de qué es la gestión integral de residuos y a lo que tenemos que estar aportando, buscando, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar primerito, aquí todos nosotros, cada uno de nosotros, en prevenir y disminuir la generación de residuos. Eso sería el primer paso. Y ya después ir de acuerdo a esta escala, bueno, esta pirámide, pues priorizando los diferentes métodos de tratamiento y reaprovechamiento, que de manera que usar primero los que no requieren ninguna energía y ya después ya lo que implica una transformación energética, un costo, emisiones y todo, ¿no? Para que realmente una mínima cantidad, que serían casi casi que los radiactivos únicamente, llegaran a confinamiento, ¿no? Lo único que no puedo tratar. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues con la economía circular, ¿no? Buscar que todos los residuos se les dé un uso desde que los estamos planteando cómo los generamos. Y bueno, pues ¿qué estamos haciendo en la universidad para tratar de aportar y proponer soluciones? Pues el programa de manejo responsable de residuos, pues se empieza pues con la separación, con la concientización. Y bueno, ya pues aplicar las diferentes técnicas de tratamiento que pueda haber, ¿no? Entonces, para esto, pues ya se creó el Centro Universitario de Compostaje, que estamos muy felices que próximamente, ya que estemos ahí, vamos a poder en actividades presenciales, pues empezar a recibir residuos alimentarios de las personas que quieran llevar su canastita con sus residuos, ¿no? ¿Qué estamos comprando en la universidad? ¿Cómo reducimos los insumos que estamos usando? La generación de plásticos en las actividades de limpieza, ¿no? De productos de limpieza. Y esta parte muy interesante, que es la que estamos aquí hoy, que es esta parte de la instalación de biodigestores en el campo pecuario, que si bien tiene un propósito de resolver un problema que tenemos ahorita en la universidad, la idea es ir más allá y que se vuelva un motor de impulso para este tipo de tecnologías en el sector rural y, ¿por qué no?, en el urbano, ¿no?, eventualmente, para reutilización, bueno, para obtención de energía y tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, eso, hay muchas alternativas que podríamos estar implementando, mucho que cada uno de nosotros podríamos estar haciendo. Y que pues es lo que estamos intentando proponer e impulsar desde la universidad, ¿no? Entonces, ahora sí, pues ya le cedo la palabra a la maestra Margarita. Muchísimas gracias, doctora Denet. Sí, es muy interesante. Yo estuve leyendo, por ejemplo, en estos días sobre el tema y sí genera muchas dudas, ¿no? Sin embargo, creo que aquí lo importante es entender esta cuestión de qué son los biodigestores, cómo los podemos usar y creo que sería muy importante cederle la palabra al maestro Edwin con la intención de poder entender esto porque a mí me surgieron muchas preguntas, como cuál es el costo de instalación, cómo implementarlo en una zona urbana, ¿no? Y cómo llevarlo a mi casa, cómo lo llevo a mi casa, qué puedo hacer, ¿no? Me surgieron muchas preguntas y creo que eso es lo importante de este webinar, de tener aquí con nosotros al maestro Edwin Zelaya para que nos comparta con su experiencia, que también estuve viendo videos al respecto, ¿no? Adelante, doctor. De acuerdo, buenas tardes, gracias por la presentación y gracias a la doctora por esa introducción al tema. Voy a compartir la pantalla, me dicen si se ve, por favor. Sí, se ve muy bien, muchas gracias. De acuerdo, bueno, inserto en este tema general de biodigestores, transformando el estiércol en energía.
Voy a hablar un poco sobre los biodigestores, pero antes una introducción, ¿no? Para retomando el tema que estaba tratando la doctora Enep de los residuos, y dentro de ellos la producción de residuos orgánicos, tanto a nivel de municipal como a nivel de sistemas de producción agropecuarios, ¿no? Y luego iré hacia explicar un poco y aclarar estas dudas que mencionaba de qué es un biodigestor, cómo funciona un biodigestor, ¿no? Cómo es posible transformar la energía o transformar estos desechos orgánicos en energía y al mismo tiempo reducir emisiones, ¿no? Para disminuir un poco el impacto en el cambio climático y al final hablaré de unos de algunos ejemplos de cómo se puede incorporar esta tecnología en sistemas de producción y unos comentarios finales. Pues a manera de introducción, comentábamos sobre gases de efecto invernadero, ahí sobre todo dióxido de carbono, que es el por el que tomamos de referencia, ¿no? Como gas por excelencia de calentamiento global, cuyo potencial de calentamiento relativo es 1, y si lo comparamos con el metano, que es el siguiente gas, es 25 veces más potente, ¿no? En cuanto a calentamiento global. Y luego le siguen otros como el óxido de nitrógeno y hidrofluorocarbonos, pero que ya se obtienen de los procesos industriales. Sin embargo, en los procesos biológicos y de producción agropecuaria, ¿no? Y de generación de residuos orgánicos, los que se obtienen principalmente son dióxido de carbono y metano. A nivel general, dentro de este sector, que representa el 18% de la generación, ¿no? De las fuentes de gases de efecto invernadero con respecto a las otras fuentes, la mayor fuente de producción de estos gases es la energética, la producción de energía con fuentes fósiles, ¿no? Bueno, a esa fuente de generación de gases de efecto invernadero le sigue la agricultura y dentro de la agricultura está la ganadería, ¿no? Con el 5.8%. Esta producción de gases genera preocupación y ya está demostrado que el aumento en el nivel o en las proporción de partículas de CO2 y gases equivalentes en la atmósfera coincide con la tendencia del calentamiento global. Lo vemos en esta gráfica proporcionada por una página que da seguimiento a estos fenómenos, World Warming Data, en el que se ve que a partir de 1800, ¿no? 1880, que se empezó a registrar la temperatura global, era más o menos estable, ¿no? No había mucha variación, pero a partir de la incorporación y el desarrollo de la revolución industrial y la incorporación de combustibles fósiles en la industria, se fue aumentando tanto la producción de gases de efecto invernadero, el producto de la quema de combustibles, y también la variación en la temperatura global, ¿no? Total que hay una meta para el 2030, que es la famosa Agenda 2030, y que recientemente hubo una cumbre, ¿no? De la COP21, en la que se querían comprometer, pero al final no se comprometieron a nada, sobre todo los países más contaminantes, a reducir o a evitar llegar a ese aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Pero si vemos, la tendencia es que vamos a llegar ahí inevitablemente, ¿no? Entonces, podemos retrasarlo, podemos disminuir ese impacto, sí lo podemos hacer, pero hay que ser más decisivos en las acciones, hay que cambiar los modelos productivos, ¿no? Para disminuir la emisión de estos gases, sobre todo dentro de lo que compete al manejo de residuos, a la emisión de metano. Para los económicos, en este mapa se muestra el impacto en el Producto Interno Bruto per cápita proyectado, ¿no? Para si la temperatura o la variación de temperatura llega a los 2 grados centígrados. Es decir, si la temperatura ambiental llega a calentarse 2 grados centígrados más como promedio, vamos a tener
en los países del sur, ¿no? Del hemisferio sur, el mayor impacto económico, para tomar un ejemplo, ¿no? Sin mencionar los cambios sociales que esto trae, ¿no? Y bueno, nos compete entonces pensar en qué estamos haciendo en los sistemas de producción, por qué estamos produciendo residuos y no estamos aprovechando esos residuos en la ganadería, que es la principal fuente de emisión de metano dentro del sector agrícola. Y esto se debe, bueno, a un incremento del número de rumiantes porque hay una alta demanda, ¿no? Recordemos que todo este crecimiento en los sistemas de producción ocurre, tiene sus causalidades y es por la demanda en el mercado. La población está aumentando, hay demanda de carne. Entonces, se expande la frontera agrícola, se disminuyen los cuerpos vegetales de bosques y al mismo tiempo aumenta la emisión de metano. Y tenemos efectos como la extinción de glaciares, que lo vimos este año, ¿no? El glacial de Ayoloco en México. Y efectos sociales, que son las olas migratorias que estamos viendo en Centroamérica y en África, ¿vale? Producto de sequías, ¿no? De inundaciones, porque el clima se está descontrolando por estos cambios en el clima global. Entonces, hay impactos sociales que repercuten no solamente en país de origen, sino es transfronterizo, ¿no? Entonces, tenemos un contexto general en el que ese aumento de la población demanda producción de alimentos y también es necesario conservar los recursos naturales sobre los que se basan la mayoría de las economías del sur, el bosque, el suelo, por ejemplo. Bien, necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para superar estos problemas de subsistencia y desarrollo. Y en ese contexto, los biodigestores integrados a estos sistemas de producción como un centro de recirculación de energía y materia, permite reducir los gases de efecto invernadero, producir biofertilizante para los cultivos y al mismo tiempo producir alimentos para las personas. Y también permite producir energía renovable, ¿no? Y disminuir las emisiones que ya mencionaba. Hay diversos beneficios que ofrecen estos sistemas. Los biodigestores ofrecen servicios económicos, ambientales y sociales. Más adelante les voy a hablar específicamente a qué se refiere, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Aguilar y Botero que sistematiza cuál es el beneficio de un biodigestor de escala familiar al año, por ejemplo, y hace un balance económico y obviamente es positivo. También lo vamos a ver más adelante, ¿no? En cuanto al costo del equipo y cuánto tiempo se recupera. Y esos beneficios son directos e indirectos. Los beneficios directos son los que se obtienen por el ahorro de combustible, ¿no? Al sustituir el gas, el diésel o la gasolina o la leña. Y también en el ahorro de fertilizantes. Esta materia orgánica, al ser transformada, libera nutrientes que pueden ser utilizados en los cultivos. Y hay beneficios indirectos o denominados valores funcionales, que usualmente no se les da un valor económico, pero que sí tienen impacto en la realidad, que tienen que ver, como ya mencionábamos, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ahorro de leña, disminución de la deforestación, en consecuencia, ofrece una fuente de energía, disminución de malos olores, estos son beneficios sociales, ¿no? Disminución del trabajo para mujeres en zonas rurales, donde usualmente utilizan leña para cocinar, y también en algunos casos controles de plagas y malezas presentes en destierro. ¿Vale? Y obviamente esto es transversal para la mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030, en cuanto a que contribuyen a reducir la pobreza, a contribuir a la producción de alimentos, importante, por tanto, también en cuanto a fuentes de energía asequible y no contaminante, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. Entonces, hay muchos objetivos que están planteados en la agenda internacional,
se pueden lograr con esta tecnología. Ok, esa es la introducción y vamos a la otra parte. ¿Qué es un biodigestor? Porque estamos hablando de esta tecnología y algunos quizás hayan escuchado el término, algunos ya conocen qué es un biodigestor, pero otros no tienen idea, ¿no? ¿Qué es un biodigestor y cómo transforma el estiércol en energía? Esa es la pregunta que surge del tema que se planteó. Entonces, un biodigestor es un equipo. Es un recipiente o un contenedor hermético en el cual se vierte o se introduce materia orgánica como el estiércol de los animales, pueden ser estiércol de cualquier especie de animal o residuos vegetales, dentro del cual en condiciones anaeróbicas se degrada esta materia orgánica. Más adelante voy a explicar esos pasos para entender un poco mejor cómo se produce el biogás, ¿no? Entonces, producto de esa degradación se produce un gas, una mezcla de gases, más bien, principalmente metano, que puede utilizarse para cocinar y también para el funcionamiento de motores de combustión interna. Por otro lado, esa biomasa que ha sido degradada sale del sistema, mediante un sistema de tubería hidráulica, que se denomina digestato, o biofertilizante, o biol en algunos casos, son sinónimos, de un producto que puede ser utilizado para la agricultura. De manera que lo que se produzca luego en la agricultura pueda recircularse. Entonces, estas emisiones de la degradación del estiércol al aire libre, ¿no?, cuando se degrada naturalmente, pasan a contenerse en este recipiente y a quemarse. De tal manera que al quemarse y convertirse en CO2, al reducirse a CO2, se degrada o se disminuye el potencial invernadero del gas, ¿no? Y al mismo tiempo se obtiene energía. Entonces, el proceso para la obtención del biogás, que es, ya les decía, una mezcla de gases, principalmente metano, se le denomina digestión en cuatro etapas. Primero, una hidrólisis, en la cual los compuestos orgánicos de la materia orgánica, que son proteínas, carbohidratos y lípidos, son digeridos, ¿no? Son degradados a aminoácidos, azúcares y ácidos grasos, o sea, son partículas más pequeñas, y luego subsecuentemente van siendo degradadas por grupos de bacterias en condiciones anaeróbicas y van formando ácidos orgánicos y luego pasan a formar ácido acético, que es el antecesor principal del metano. Y el metano es sintetizado o generado por las arqueas. Las arqueas son como bacterias, ¿no? Pero pertenecen a otro filum genético. Sin embargo, en conjunto, degradan la materia orgánica y permiten obtener esta mezcla de gases, denominada biogás. Entonces, el biogás, ya les decía, es una mezcla de gases compuesta principalmente por metano, dióxido de carbono y otros gases. Entonces, en la medida en que ese gas tenga más metano, tiene mayor poder calórico, ¿no? Que es al final de cuentas el gas que se quema. Normalmente la composición porcentual de este biogás puede tener entre 55 a 70% de metano. ¿Eso de qué va a depender? De condiciones ambientales como la temperatura, del tipo de sustrato y de algunos aditivos que se le puedan agregar al proceso de digestión. En cuanto a la comparación del biogás, ¿no?, a las características propias energéticas de un metro cúbico de biogás, contiene entre 6 a 6.5 kWh de energía, lo que equivale en combustible fósil a 0.6 litros, ¿no? Si lo comparamos con el gas licuado o gas propano, un metro cúbico de biogás con 65% de metano equivale a 0.45 kilogramos, ¿perdón? Y hay otras equivalencias que podemos tomar de esta referencia de Walsh, con el diésel, la gasolina, el carbón, etc. Pero bueno, vamos a tomar este dato que lo vamos a usar más adelante, el 0.45 kilogramos, equivale a un metro cúbico de biogás. Entonces, ¿y cuánto biogás se puede obtener del estiércol, ¿no? Entonces, de un kilogramo de estiércol de vaca, por ejemplo, se producen 36 litros de biogás. Obviamente variación por los factores que ya les mencionaba. Temperatura, mecanismos de agitación,
la calidad del sustrato, presencia de inhibidores o no, etc. Y por un kilogramo de estiércol de cerdo se producen 64 litros. O sea, que el estiércol de cerdo produce más. Esa es la respuesta a esa pregunta que tenías, ¿no? En ese momento. Estabas pensando, ¿cuál es el estiércol que produce más? Bueno, el de cerdo, ¿no? Y digamos, más información podemos encontrar en este libro de Martí Herrero. Se llama Biodigestores Tubulares, Guía de Instalación y Manejo, que está disponible en línea, lo pueden descargar y está muy completo, ¿no? Entonces, si hacemos, si calculamos, si tenemos un biodigestor de 5 metros cúbicos, que son 5.000 litros, y es el modelo o el tamaño de biodigestor familiar, ¿no? Para una familia promedio de 4 o 5 personas, ¿no? Que necesitan cocinar 3, 4 horas por día. Entonces, este biodigestor, si tenemos vacas, funciona con 30 kilogramos de estiércol por día, o lo que producen de estiércol tres vacas semiestabuladas. Producen con ese estiércol poco más de 1.000 litros de biogás por día, lo que equivale a ahorrar 15 kilogramos de gas LP al mes. Y el efluente que generamos con la degradación de ese estiércol sirve para fertilizar unas 3 hectáreas de cultivos al año, ¿vale? Que ese es un producto que también hay que valorizarlo, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que empezamos a sustituir fertilizantes químicos, estamos evitando también la emisión, estamos evitando la emisión de gases de efecto invernadero como CO2, óxido nitroso y todo el gasto de combustible que conlleva la producción de fertilizantes sintéticos, ¿vale? Y además confiere una propiedad para adicional, ¿no?, a los sistemas de producción, que es la autonomía en cuanto no solo a energía, sino también a la fuente de fertilizante para los cultivos. Bueno, volviendo a la comparación, si tuviéramos el mismo biodigestor con 5 metros cúbicos y tenemos cerditos, entonces ese biodigestor funcionaría con 15 cerditos, ¿no? Depende del tamaño, obviamente, pueden ser 10, 11 o 15 o hasta 20, depende del tamaño, pero con un promedio de 100 kilos cada cerdo, serían 15 cerditos, lo que nos daría más producción de biogás, obviamente, por el mismo potencial, por el mayor potencial que tiene este sustrato, y equivaldría a ahorrar 26 kilogramos de gas LP al mes, ¿vale? Y igualmente a fertilizar 3 hectáreas de terreno al año. Haciendo un análisis financiero breve, ¿no?, de cuánto se invierte en el proyecto, aquí viene la respuesta a esa pregunta que tenía: ¿cuánto cuesta un biodigestor? Cuesta 27.200 pesos. Es el modelo que yo fabrico y comercializo, ¿no? Hay diferentes precios, hay otros que venden un poco más caro, otros los pueden vender más barato, pero la inversión es esa, ¿no? Más o menos. ¿Qué incluye el equipo, incluye la instalación e incluye la capacitación? ¿Vale? Si aprendes a hacerlo, pues te va a costar una fracción de eso, obviamente. Pero bueno, invertimos 27 mil pesos y los ingresos en conceptos de ahorro por evitar la compra de gas y por evitar la compra de fertilizante serían en el primer año de 30 mil pesos. Entonces, aquí sí podemos ver ahorro en fertilizante y comparamos. Mencionábamos que ahorrábamos, nos ahorraríamos la compra de fertilizante para 3 hectáreas, ¿no?, con un biodigestor de escala familiar. Entonces, según FIRA, que es un fideicomiso que se dedica a financiar proyectos agropecuarios, el costo de fertilización de una hectárea de maíz en periodo de primavera-verano, como promedio, ¿no?, como de referencia este dato, es de 7.800 pesos. Entonces, fertilizamos 3 hectáreas o nos ahorramos el fertilizante de esas 3 hectáreas, estaríamos produciendo ahorrando unos 25 mil pesos, ¿vale? Al año. Y entonces ya en el primer año tenemos un saldo positivo, ¿no? Es decir, que recuperamos la inversión en el primer año, ¿no? Y en los años subsiguientes, pues son ingresos para el agricultor. Y esto obviamente es escalable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así se ve un biodigestor, para entenderlo mejor ya en vivo, de qué estamos hablando,
venimos viendo puros esquemas y figuras. Este es el primer biodigestor que yo instalé hace, bueno, en el 2007, ahí cuando fue una historia de amor con la tecnología. Estaba haciendo mis prácticas de desarrollo rural en la universidad en Nicaragua. Nos llevaron a una comunidad a ver, a visitar a unos agricultores, ¿no? Y a uno de ellos le habían llevado un proyecto y le habían instalado un biodigestor. Pues yo nunca había visto uno. Y cuando nos explicó cómo funcionaba, yo no podía creer que a partir de algo húmedo, de algo mojado, ¿no? Del estiércol, se produjera una llama de gas azul y calientita. Yo decía, ¿cómo es posible? Entonces me dio mucha curiosidad y empecé a investigar y me metí en el tema. Pues ya, el resto es historia, ¿no? Y andamos por acá dando pláticas y talleres. Entonces, este es un modelo de biodigestor de bolsa, ¿no? El modelo tubular, que es el modelo más difundido en Latinoamérica, fue adaptado en Taiwán por los chinos, del modelo chino, justamente, que es de concreto. Hay varios modelos. Esta es la misma adaptación del modelo tubular. Estos son biodigestores que instalamos en zonas cafetaleras en Nicaragua para aprovechar los residuos de la industria del café, del proceso de beneficiado húmedo del café. Este es el mismo modelo de biodigestor aplicado a sistemas de saneamiento individuales, es decir, para conectar inodoros en comunidades donde no tienen drenaje, ¿no? Entonces, conectamos biodigestores, hacíamos prueba de la llama, ¿no? Y este es el modelo, el mismo modelo tubular de bolsa, pero con materiales más resistentes que ya estamos usando. Geomembrana de PVC, que son los modelos de biodigestores instalados en la UAPS. Estos los instalamos en Oaxaca. Y ahí hicimos pruebas de gas. No sé cómo voy con el tiempo, si me voy pasando, si vamos bien. Tenemos todavía unos minutitos, pero ya también tenemos preguntas que me parece muy interesante el compartirlas. No sé si me gusta que las vayamos haciendo. Algunas ya se han ido atendiendo, pero por ejemplo, José Peredo nos pregunta si este tipo de gas puede usarse en estufas, esta parte como ya en lo urbano, ¿no? Ahorita estamos viendo con la presentación que pues mucho obedece para zonas rurales, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas alternativas para zonas urbanas? Y también la pregunta de cómo funciona la biobolsa. Ah, correcto. Más adelante vamos a ver un video de eso. Sobre la primera pregunta, sí. Se pueden hacer adaptaciones a estufas convencionales, que hay que modificarles ahí en la tubería porque es un gas a baja presión. O se puede conectar un quemador como el que vamos a ver en este video. Este es un quemador de gas que lo puedes comprar en cualquier ferretería, te lo venden. Y puedes conectar el biogás. Este es un ejemplo de un quemador a biogás y un motor adaptado a biogás también, de los biodigestores que instalamos en Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, donde tenemos ahí un sitio experimental, produciendo biogás a partir de desechos de la industria del mezcal, justamente. Entonces tenemos la bolsa ubicada en una zanja, ¿no? En una fosa en el suelo, que se llena con una mezcla de... con la mezcla que vamos a utilizar, que es el estiércol y agua. Entonces, después de 20 días, esa bolsa ya va a estar llena de gas la primera vez, ¿no? Pero posteriormente va a ser una producción continua. Entonces, después del inicio o el arranque de esos biodigestores, la producción de biogás es diaria, ¿no? Porque diaria debe ser su alimentación. Entonces, ahí tenemos esa bolsa llena con la mezcla. Tenemos el gas acumulado, lo podemos almacenar en una bolsa y lo podemos transportar en una bolsa de baja presión fabricado con geomembrana y conectamos a un quemador, como vemos ahí, ¿no? Tenemos el quemador y regulamos el flujo con una válvula de paso de PVC. Aquí tenemos la bolsita, ¿no? Y la podemos fabricar, o sea, lo puedes fabricar en tu casa consiguiéndote los materiales. Aquí hicimos una prueba con un motor a gasolina, en el que adaptamos, de acuerdo a la metodología de maestro Raúl Botero, que es un experto también en la red BioLab en Colombia, y nos explica cómo podemos adaptar
en el filtro del motor, reemplazamos el filtro y ponemos la toma de gas. Y para, ¿no?, de manera que entre una mezcla a la cámara de combustión del cilindro del motor y se sustituye de esa manera el consumo de gasolina. ¿Vale? Este es otro ejemplo de la estufa, volviendo a la pregunta que mencionaba, ¿no? Si podemos adaptar a la estufa, vamos a ver este ejemplo de un colega de Guanajuato que instala biodigestores allá y ha logrado adaptar las estufas convencionales. Aquí también, y atención a la segunda pregunta, ¿cómo funciona?, ¿no? Vemos que es un material líquido, una mezcla la que entra al biodigestor para que pueda fluir. Entonces, si ya sea estiércol o un residuo vegetal que debe ser procesado, cuando se usan, por ejemplo, lirio de agua, que es el caso del video que estamos viendo, se debe procesar, se debe secar y triturar para que pueda mezclarse con agua e introducirse en la bolsa, perdón. Y luego que se degrade, bueno, se van formando lodos, ¿no? Obviamente, y se deben estar evacuando. Y a ese material que sale, pues es agua con nutrientes disueltos. ¿Vale? Sí, entonces, aquí hay como mucho la inquietud de lo mismo que ya comentaba yo hace rato, o sea, la parte urbana, creo que con esta explicación de cómo se pueden hacer las adecuaciones, eso nos permite entender que sí se puede hacer en zonas urbanas. Claro que se requiere pues tener también condiciones, me imagino por ejemplo una área en donde hay departamentos, ¿cómo hacer todo esto? Pues se requiere supongo una mayor inversión porque hay que hacer todas las adecuaciones necesarias. Pero sí, por ejemplo, Marlene comenta, ¿esto se puede adaptar en casa, en zonas urbanas? ¿O solo es posible para personas que tienen el ganado en zonas rurales? Porque como se ha mencionado mucho que tiene que ver con esta transformación del estiércol en energía, supongo que de ahí surge la duda, ¿no? ¿Cómo en una zona urbana se puede tener un biodigestor? No, correcto, sí, puede ser. Hay modelos de biodigestores más pequeños, una bolsa de 2.000 litros, se comercializa, ¿no? Que permite...